En días anteriores, la secretaria ejecutiva del Consejo de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Mejía, COPINAM, realizó su rendición de cuentas de las actividades realizadas en bien de este grupo vulnerable. Tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía, entonces es nuestra obligación y de plano hemos puesto en conocimiento de todos los asistentes a este magno evento las actividades que hemos desarrollado durante los últimos 10 meses, que es la gestión que como secretaria ejecutiva nos compete, así que ese acto fue de vital importancia porque en él dimos a conocer todas y cada una de las actividades muy detalladas, por cierto, entre la que se destaca aquellas que han permitido que nosotros cumplamos los objetivos estratégicos que tenemos dentro del plan anual que cada año estamos acá en nuestra institución elaborando y que lo lógico es darle cumplimiento. Así que nuestra rendición de cuentas tuvo 6 objetivos estratégicos y se justificó cómo hemos cumplido esos objetivos estratégicos. Estos objetivos tuvieron relación con lo que es, en primera instancia, fortalecer el funcionamiento del Consejo de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía como tal. Y para esto se realizó actividades de trascendental importancia, como es la participación en todas y cada una de las actividades del cantón, porque consideramos que una institución que es del cantón debe aportar con todo su contingente para que el cantón también se posicione dentro del país. También nuestro objetivo macro era fortalecer el funcionamiento de los organismos del sistema descentralizado. Como ustedes saben, los organismos del sistema están relacionados con la red de instituciones que sí tenemos ahora nosotros una red conformada y en pleno funcionamiento. Entonces, actividades como, por ejemplo, el concierto Mejía Siembra Derechos y Cosecha Obligaciones, fue una actividad realizada con la red, la misma que nos ha permitido llegar a la niñez y adolescencia con un mensaje claro, no solo de los derechos, porque nosotros no creemos que el momento que los niños conocen derechos, el trabajo está hecho, sino más bien empatar los derechos con las obligaciones que ellos tienen ya como pequeños ciudadanos. Entonces, en realidad, sí hemos sentido ese fortalecimiento por parte de las otras instituciones de la red. También nuestro propósito era delinear, elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión de los derechos, que se lo ha hecho en todas y cada una de las visitas a las parroquias, porque el momento que nosotros vamos a hacer los primeros enlaces para conformar los movimientos de niñez y adolescencia, hacemos campaña de sensibilización. No podemos trabajar sobre la base del desconocimiento total. Entonces, con la señorita técnica que trabaja en la conformación de los movimientos, se hace un trabajo muy completo, porque no solo que se realiza agendas y se sensibiliza a los chicos, sino que buscamos estrategias para mantenerles unidos. El momento que nosotros conseguimos mantener los grupos unidos, solo ahí podemos decir tenemos movimiento, porque es fácil reunir un grupo de chicos y darles una charlita de minutos, pero la idea no es esa. La idea es pasar a lo que hemos puesto como un objetivo también grande, que es generar procesos de participación de niños, niñas y adolescentes y consolidar cada vez el movimiento de niñez y hacer que el Consejo Consultivo funcione. En este aspecto se lo ha realizado, ya tenemos movimientos en el primero, que es aquí en la matriz de Machachi, tenemos también en el Murco, en Miraflores Alto,
el último que fue realizado ya en Tandapi con los niños, niñas de allá de Manuel Cornejo. Tenemos en proceso el de Aloací Centro, el de Aloac Centro, y esta es una novedad realmente. Nosotros ya vamos a empezar a trabajar con los niños y niñas de la Corporación de Indígenas Flor de Chuquiragua, que ya es parte de nuestro cantón. Si usted se refiere a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, sí, primero mi eterno agradecimiento a los tres profesionales que estuvieron a cargo. Tengo entendido que a su debido tiempo el municipio les hará el llegar el comunicado oficial en el que se determina que las funciones de ellos van hasta el día 5 de marzo, porque el nombramiento de ellos es a periodo fijo y se vino desde marzo del año 2009, ¿no? La parte también importante, las autoridades, ¿hubieron autoridades ahí? ¿Hubieron jóvenes, niños? ¿Quiénes estuvieron invitados? Sí, a lo que nosotros nos interesa realmente, lo que nosotros queremos es llegar a la población joven. Entonces, con la debida autorización de la supervisión Distrito 11 a cargo del señor magíster Patricio Andino, la invitación la hicimos a delegaciones de los estudiantes de los colegios y escuelas de acá de Machachi. Estuvieron la Unidad Educativa Mariano Negrete, William Blay, el Colegio Británico, la Academia Elia Liut, Luis Felipe Borja, también estuvo la primaria de la Unidad Negrete y algunos otros que se me olviden. Realmente tuvimos el Teatro Carlos Brito casi lleno. Las autoridades, sí, los invitados, nosotros extendimos las invitaciones, llegaron las autoridades, tuvimos la presencia del señor jefe político del cantón, tuvimos la presencia de los miembros del consejo, también, sí, aprecié que estaba alguno de los concejales. Pero lo importante de esto es más bien que los niños sepan lo que se está haciendo, porque nuestro trabajo es de niños para niños. Ya como que nuestra cultura adultocéntrica la estamos dejando atrás, porque si bien es cierto el COPINAM es el organismo rector, pero la ley le envía al COPINAM a hacer trabajo de niños y para niños.